Buenos días, Centro Suramérica. Buenas tardes, Europa. ¿Cómo están? Los saludo, como siempre, todas las mañanas. Juan Figueira, desde Caracas, Venezuela, en nombre de todo el equipo de Mente Creativa y Cuerpo Saludable. Y bueno, saludo nada más rápidamente a Ned Fonseca, nos dice Pura Vida desde Costa Rica. Esilda, desde Costa Rica también. Jocelyn, desde las 500 millas de Indianápolis. Tenemos a Yelini desde Venezuela. Desde Venezuela también tenemos a Jacqueline. Tenemos a nuestra coach española, Herminia, que está lista desde la isla de Mallorca. Tenemos desde Colombia también a Manizales. En Colombia, Manizales, perdón. Tenemos a Glady, Coromoto, Espinosa. Tenemos también por acá abajo Migdalia desde Panamá. A Luis Carlos de Villavicencio desde Argentina. Tenemos a Ligia, que forma parte de la coordinación de acá, que busca también todos esos oradores increíbles, junto con Karina en la parte de funcionales. Tenemos a Brenda desde España, desde Perú, tenemos a Esther, Rafa de Colombia, desde Bélgica, tenemos a Rosa de los Valles del Tuy, a Marianili, tenemos a Katy Gutiérrez desde Perú. Muy bien, bueno, saludos a la gente de Perú, Venezuela, Costa Rica, Bélgica, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile, toda la gente que se está conectando. Hoy tenemos nuevo coach, hoy vamos a entrenar nuevo coach. Tenemos hoy a, bueno, quien de profesión sabe que todos en Herbalife venimos de hacer algo diferente y aquí hemos hecho carrera, hemos aprendido hacer de todo un poco y nos hemos especializado sobre todo en la área, en la parte del bienestar, porque anoten allí, no solamente es verse bien, sino sentirse bien. Bueno, también saludo a Ángel Paul, que escribió aquí, que está en Ohio. Bueno, ella tiene apenas 30 añitos, 30 envidiados añitos. Ella es ingeniero químico e ingeniera de producción. O sea, son esta gente que siempre anda estudiando, y admiración y respeto. Yo estudié una sola carrera, y eso porque la estudiaba con mi esposa, y ella me obligaba a ir a la universidad, perdón, me animaba a ir a la universidad, y por eso fue que, bueno. Así que, bueno, ella tiene 3 años y algo viviendo en Colombia, pero es venezolana de nacimiento, así que, bueno, vamos a recibir directamente desde Colombia a Katherine Caldera. Bienvenida, Katherine, esta gente maravillosa es toda tuya, trátenmela con cariño para que regrese. Muy bien, gracias, gracias por esa antesala. Así es, residenciada en Colombia hace 3 añitos larguitos, soy venezolana, egresada de la Universidad Metropolitana Caracas, Venezuela, y es allí donde conozco lo que es la nutrición de Herbalife hace 5 años exactamente. Buscaba, bueno, verme un poquito mejor, sentirme mejor, buscar una mejor versión de mí, y conozco al grupo Dynamic Power System en el Parque Miranda, como por actividad física, básicamente. Entré a la nutrición de Herbalife por actividad física y durante todo el proceso entendí que todo va más allá de solo actividad física, que el 70% de nuestro estilo de vida es parte nutrición, y dentro de ese 70%, pues, lo que es la nutrición de Herbalife para mí ha jugado un papel súper fundamental en todo lo que ha sido mi proceso de transformación. Si te quisiera compartir un resultado así fabuloso que he desarrollado durante mi proceso, es que he logrado en este tiempo reducir porcentaje de grasa acumulada en mis senos. Muchas personas empezamos acá de repente por un abdomen plano, de repente por tonificar un poco los brazos, de repente por unos glúteos, unas piernas, pero déjame decirte que mi desafío de la vida, por mi tamaño, yo mido apenas 1,50, es la proporción de mis senos, ¿sí? Algo que ha sido de mucho bullying en el colegio, de mucho bullying en muchas facetas de mi vida. Y bueno, llegar a Herbalife y llegar a este grupo Dynamic Power System me permitió evitarme una operación de reducción de senos, porque ya estaba de hecho programada, pero ver que y aprender
que lo que hay realmente en los senos es acumulación de grasa y que la podemos oxidar mediante actividad física, mediante buena nutrición y que ya he logrado ese resultado, pues es lo que me ha dado la confianza de mantenerme en este estilo de vida y me ha permitido, pues obviamente, compartir este testimonio con muchas personas y motivar a más personas a darse cuenta que podemos lograr resultados fabulosos si así nos los proponemos. Sí, yo por aquí, antes de empezar, honestamente, me voy a preparar un tecito herbal concentrado por acá. Normalmente utilizo mi tecito herbal concentrado con la intención de que pues, sus componentes de cafeína y todas sus especies que tiene me permiten que mis ácidos grasos viajen más rápido al torrente sanguíneo, ¿sí? Y pueda utilizar esas grasitas o esos ácidos grasos como fuente de energía durante mi entrenamiento. Entonces, básicamente, intento que el tecito sea mi hidratación durante la actividad física. Muy sencillo de preparar, normalmente en 300 mililitros de agua. He hecho mi porción de tecito y ahí pues la mantengo mientras estoy haciendo mi actividad física. Actualmente igual me sigo desarrollando como personal training y ese conocimiento pues me ha permitido también ser más profesional a la hora de compartir y ayudar a más personas en su proceso de transformación. Yo creo que no siendo más, podemos pasar directamente a lo que va a ser nuestra actividad del día de hoy. Entonces, vamos a colocarnos en nuestro spot por allí de trabajo. Ahí estoy visible completamente, sí, por la otra pantalla me logro ver perfectamente. El trabajo del día de hoy básicamente va a estar apoyado de 4 o 5 patrones de movimiento. Sí, 5 patrones de movimiento básico, que es lo que desarrollamos nosotros en nuestro plan de acondicionamiento físico básico de todos los días. Y empezamos con el primer patrón de movimiento. Vamos a empezar con nuestros pies juntos, ¿sí? Totalmente, pues, postura anatómica allí, manos a los lados. Y cuando separes el pie derecho, vas a llevar tu mano derecha detrás de la nuca, ¿sí? Cuando separes el pie izquierdo, vas a llevar tu mano izquierda detrás de la nuca. Lo ideal es que tus codos estén totalmente hacia atrás. ¿Qué puedes hacer? Juntar ahí las escápulas. Evitemos dejar los codos aquí adelante, sino que aquí atrás. Podemos mantener allí la postura. Cuando juntes pie derecho, extiendes codo. Y cuando juntes pie izquierdo, extendemos codo. Así, la voy a hacer un poco más fluida. Combinado naval dumbo, llamamos a esa postura. Separo, separo. Junto, junto. Separo, separo. Junto, junto, ¿sí? Ese es el primer patrón de movimiento, es el combinado naval-dumbo. Nos vamos a ir a lo que es el burpees-dumbo y es básicamente separamos nuestros pies al ancho de cadera, ¿sí? Creo que puedo cerrar un poquito más. Llevo mi palma de las manos apoyadas en el suelo. Fíjense que mi palma de las manos está totalmente apoyadas delante de la punta del pie, ¿sí? Desde allí voy a hacer una extensión de cadera y me mantengo en postura de plancha totalmente alineado. Evitemos dejar la cadera arriba, evitemos que nuestra cadera se venga hacia abajo, sino nos mantenemos allí. Mi mirada proyectada al suelo y vuelvo nuevamente cervitica de la palma de mis manos y cuando extiendo, llevo mi palma de las manos detrás de la nuca. Te regalo una repetición más fluida. Vamos así, volvemos de la plancha, extendemos y llevamos nuestra palma detrás de la nuca, ¿ok? El siguiente patrón que vamos a trabajar el día de hoy es sentadillas dumbo. Tomamos separación de nuestros pies un poco más ancho que nuestras caderas, flexionamos rodillas, nuestros dedos apuntan hacia nuestros talones y cuando extendemos, llevamos nuestra palma de las manos detrás de la nuca. Flexiono, extiendo, ¿sí? Flexiono, extiendo, ¿ok? Y el cuarto patrón que vamos a trabajar serían nuestros push-ups o power push-ups conocidos por nuestro sistema. Básicamente es, nos colocamos en postura de plancha, flexionamos rodilla derecha, flexionamos rodilla izquierda, extendemos y extendemos, flexionamos, flexionamos, extendemos, extendemos, ¿ok? Fíjense que la flexión la hacemos a la altura de la cadera y mis rodillas pareciera que tocaran el piso, pero no, realmente se mantienen allí en el aire y extiendo, ¿ok? Ese va a ser mi trabajo de los 4 patrones principales y luego en los 5 minutos
unos 5 minutos que vamos a hacer de trabajo de 20 por día, vamos a trabajar lo que es HIMSS, que es una carrera en el sitio. Básicamente, elevar las rodillas a la altura de la cadera y nos mantenemos allí en postura de corredor. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ese sería el trabajo del día de hoy. La estructura de nuestro entrenamiento serían 3 minuticos de acondicionamiento. Recuperamos 1 minuto. Vamos a entrar luego a 15 minutos de trabajo, donde vamos a hacer 5 bloques de Zoning Tree, que va a ser el mismo con el que acondicionamos. Luego vamos a recuperar 1 minuto y vamos a entrar a 5 minutos de un intervalo de 20 por 10, donde hacemos el High Knees. Y luego recuperamos 1 minuto y entramos a lo que va a ser nuestro trabajo de flexibilidad y estiramiento muscular. Básicamente ese trabajo se lleva entre 30 y 32 minuticos, así que preparados allí para nuestro trabajo. Creo que ya estamos todos listos en su spot. Chequeando cámaras por aquí, me parece que sí. Muy bien, entonces, cronómetros en cero. Siempre buscamos que cada uno lleve su tiempo. Alguna falla técnica de conexión, podamos continuar con nuestro entrenamiento, pero bueno, ya los desafíos tecnológicos hoy los hemos superado, así que vamos a hacer el trabajo en acompañamiento. Cronómetros en cero allí. Y vamos a iniciar en 3, 2, 1, arranca. Vamos. Vamos a ir 20 segunditos de combinado naval dumbo, 20 segunditos allí de combinado naval dumbo. Separa, separa, junta, junta. Recuerda, separa, separa, junta, junta. Vamos allí y te mantienes. Muy bien, cámbialo. Vamos a los burpees dumbo. Voy a la plancha, vuelvo y cuando extiendo llevo mis manos detrás de la nuca. Vamos allí, 40 segunditos de trabajo. Nos mantenemos allí. Vamos atrás, eso es. Mantente allí, mantente allí. 40 segunditos de trabajo continuo allí. A tu ritmo, pero constante. A tu ritmo, pero constante. Así que vamos. Muy bien, cámbialo. Vamos nuevamente. Combinado naval dumbo, otros 20 segunditos. Te mantienes allí en ejecución, eso es. Muy bien. Mantente allí, mantente allí. Eso es, eso es. Cámbialo. Vamos a las sentadillas dumbo. Flexiono, extiendo. Flexiono, extiendo. Y llevo mis manos detrás de la nuca. Vamos, 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 vamos. Eso es. Mantente allí. Vamos. 40 segunditos allí de trabajo. Muy bien. Eso es, eso es, eso es. Nos mantenemos allí unos 10 segunditos más. Muy bien, cámbialo, vamos nuevamente. Combinado naval, dumbo. Separa, separa, junta, junta. Separa, separa, junta, junta. Vámonos, vámonos. Te quedan ahí apenas unos 4 segunditos para el cambio. Muy bien, cámbialo. Vamos a la postura de plancha. Y vamos a nuestro power push-up. Ahí te mantienes. Muy bien, allí unos 40 segunditos de trabajo. Vamos, 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 te mantienes allí, te mantienes allí. Debo mirar el reloj, exacto. Vamos, vamos, te quedan unos 5 segunditos ahí de trabajo, eso es. Excelente, recuperamos. Recuperamos por allí 1 minutico nada más. Con este acondicionamiento ya reconocimos el trabajo y esto es lo que vamos a repetir durante 15 minutos. El trabajo de acondicionamiento dura 3 minutos, es decir, vamos a hacer 5 rounds de 3 minutos con esta composición que acabamos de hacer en este momento. Nos quedan 30 segunditos allí. Voy a hidratar un poquito.
Ahí nos quedan unos 20 segunditos de recuperación y nos vamos preparando en nuestro spot de trabajo. Te preparas allí, 10 segunditos allí de recuperación, inhala, exhala y te mentalizas para mantenerte trabajando constante. En 3, 2, 1, arranca, vamos. Combinado, naval, dumbo. Repetimos el trabajo durante 15 minutos. Vamos allí, eso es. 3 segunditos allí para el cambio. Cámbialo. Vamos al burpees dumbo. Vamos a la plancha. Volvemos y extendemos. Vamos a plancha. Volvemos y extendemos. Eso es. Vamos, nos mantenemos allí durante 40 segunditos. Vamos, eso es, eso es, eso es. Vamos, 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 mantente allí. Apenas te quedan unos 7 segunditos para el cambio. Muy bien, cámbialo. Combinado naval dumbo nuevamente. Vamos allí, eso es, eso es, eso es. Te mantienes. Eso es. Unos 10 segunditos más. Te mantienes allí, eso es. Muy bien, cámbialo. Vamos a las sentadillas, dumbo. Flexionas, extiendes. Flexionamos rodillas, extendemos. Te mantienes allí. Vamos, 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 vamos. Eso es, eso es, eso es. Mantente, mantente. Y trabajamos nuestra mente para mantenernos constantes en nuestro trabajo. Vamos allí concentraditas. 10 segunditos allí para el cambio. Y te mantienes allí, eso es. Muy bien, cámbialo. Combinado naval. 20 segunditos de combinado, esa será nuestra constante de trabajo. Te mantienes allí. Buscando siempre mirada al frente. La mirada se me va un poco abajo porque voy siguiendo el reloj, así que cambio, vamos al power push-up. Recuerda, flexión de las rodillas hasta la altura de la cadera. Y extiendes. ¿Ok? La mirada proyectada hacia el piso. Y te mantienes allí. 40 segunditos de trabajo. Solo 40 segunditos. Vamos. Nuevamente necesitamos el reloj por acá. Muy bien. 3, 2, 1. Cámbialo. Vamos arriba nuevamente. Combinado, naval, dumbo. Acabamos de entrar en el segundo round de trabajo. Vamos nuevamente, 20 segunditos allí de combinar. Y te mantienes allí constante. Eso es. Cámbialo, vamos otra vez a los burpees. Vamos a plancha, volvemos, extendemos. Vamos a plancha. Extendemos. Vamos, mantente allí, 40 segunditos de trabajo más, vamos, mantente allí, eso es, vamos ahí, nos quedan 5 segunditos, nos sale uno más, muy bien, cámbialo, vamos a los combinados, me va el dumbo nuevamente. Vamos allí, eso es. Vamos allí. Vamos, 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 eso es, eso es, eso es. Muy bien, cámbialo. Vamos a nuestras sentadillas. Vamos allí, eso es, eso es, eso es. Vamos, muy bien.
Vamos, mantente allí. 40 segunditos de trabajo. Te mantienes. Sientes como tu respiración se agita porque estamos trabajando también tanto de forma aeróbica como de forma anaeróbica. Así que vamos, mantente. Muy bien, cámbialo otra vez, combinado naval, dumbo. Nos mantenemos allí. Inhalas, exhalas para recuperar un poco esta constante que estamos en movimiento, pero nos ayuda también a recuperar un poco la intensidad de trabajo. Cámbialo, vamos a los push-up, power push-up. Recuerda esa flexión de las rodillas hasta la altura de caderas y te mantienes allí. Vamos, 40 segunditos de trabajo. Vamos, eso es. Te quedan 15 segunditos. Mantente allí. Vamos, eso es. En 3, 2, 1. Volvemos arriba nuevamente. Entramos en nuestro tercer round de trabajo. 20 segunditos de combinado naval dumbo. Empiezas a sentir allí la carga. Empiezas a sentir el trabajo. Empiezas a trabajar tu mente para mantenerte en constante movimiento. Y cambias. Vamos a los burpees nuevamente. Extendemos. Vamos arriba. Vamos, eso es. Vamos, mantente allí, 10 segunditos, te quedan todavía de trabajo. Vamos. Eso es. Cámbialo, vamos, combinado, naval, dumbo. Aprovecha allí, recuperar un poquito del oxígeno para prepararnos a nuestro siguiente patrón, que va a ser las sentadillas dumbo. Así que vamos. Eso es, concentraditos allí. Cámbialo, vamos a sentadillas dumbo. Nuevamente. Vamos, eso es. Te mantienes allí, flexionando, extendiendo. 40 segunditos de trabajo. Vamos. Eso es. Te quedan 10 segundos allí de trabajo. Vamos allí, eso es. Vamos. Muy bien. Cámbialo. Combinado, naval, dumbo nuevamente. Vamos. Y empezamos a sentir la carga de trabajo. Yo lo estoy sintiendo ya desde hace rato, pero vamos, es momento de trabajar tu mente para que te puedas mantener en constante trabajo. Vamos a la plancha para nuestros power push-up. 40 segunditos de trabajo allí. Mantente concentrado. Si crees que todavía con lo que hemos hecho no estás trabajando el abdomen, pues te cuento que todas nuestras posturas llevan ese trabajo abdominal, así que concéntrate en hacerlas de forma adecuada para que puedas tener resultados equilibrados en toda tu composición corporal. Vamos allí, eso es. Muy bien, vamos arriba nuevamente. Combinado naval dumbo, entramos en nuestro cuarto bloque de entrenamiento. Ya casi que nos falta menos, así que vamos, mentalízate a que lo vas a lograr, manteniéndote activo durante todos los 15 minuticos. Cámbialo, vamos al burpees. Vamos, 40 segunditos allí de burpees. Vamos allí, eso es.
Inhalas, exhalas, vuelves, pero te mantienes trabajando allí en constante movimiento. Si no fuera por el tecito, definitivamente, creo que ya me hubiese rendido antes. Muy bien, cámbialo. Vamos a nuestro combinado nuevamente. Eso es. El tecito definitivamente nos revitaliza allí, nos da la energía que necesitamos para nuestro entrenamiento. Muy bien, cámbialo. Vamos a las sentadillas, tumbo nuevamente. Allí. Vamos, 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 vamos. Lo estás haciendo muy bien, así que mantente que, adivina qué, nos falta menos que cuando empezamos. Así que vamos, vamos. Yo, como ustedes, también estoy sintiendo la carga en este momento. Estamos trabajando en nivel de rendimiento 1, pero también es bastante desafiante. Así que vamos, vamos, vamos allí, mantente. Muy bien, cámbialo. Combinado naval dumbo. Allí, eso es. Vamos al combinado naval dumbo. 20 segunditos allí. En nuestra transferencia para el siguiente patrón. Vamos. Mantente allí. Eso es. Cámbialo. Vamos a la plancha nuevamente. A nuestro power push-up. Flexión de las rodillas. A la altura de la cadera. Y te mantienes allí. La cadera totalmente alineada. Ella no se mueve de ninguna manera. Solo es una flexión y extensión de tus rodillas. Así que mantente allí. 15 segunditos más. Vamos allí, eso es. Y empiezas a sentir esa temperatura corporal elevada. Porque empiezas a sentir ese calorcito. Muy bien, vamos arriba. Adivinen qué, estamos entrando en nuestro último round de el entrenamiento de estos 15 minutos. Así que vamos, mentalízate porque ya casi que lo terminamos. Vamos allí, eso es. Cámbialo. Vamos a los burpees dumbo. Ya falta menos. Estamos en el quinto bloque, así que ya estamos terminando. Vamos allí, o por lo menos los primeros 15 minutos. Vamos, 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 vamos. Mantente allí, mantente allí. Yo ya siento esa temperatura corporal, siento ese calorcito que te genera el entrenamiento. Vamos allí, eso es. Eso es, muy bien. Cámbialo, combinado naval, dumbo nuevamente. Constante movimiento allí. Lo sientes, los latidos del corazón se aceleran cada vez más. Vamos. Muy bien, cámbialo, vamos a las sentadillas, dumbo. Vamos allí, 40 segunditos de trabajo. Y te mantienes allí. A medida que vamos elevando nuestra temperatura, tenemos mayor flexibilidad, mayor control del movimiento. Podemos mejorar la técnica. Podemos llegar un poco más abajo en esa flexión de 90 grados de nuestra sentadilla. Nos mantenemos allí. Muy bien. Cámbialo, vamos al combinado naval dumbo. Pareciera que es el último combinado naval que nos queda de trabajo, así que aprovechalo. Aprovecha allí, que ya casi se acaban nuestros 15 minutos de trabajo. Muy bien, cámbialo, vamos a la plancha. Vamos al power push-up nuevamente. Nos quedan apenas 40 segunditos para recuperar. Un poco menos ya. Vamos, mantente allí, eso es.
Vamos, 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 mantente allí. Muy bien. Eso es, eso es, eso es. Vamos, 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 mantente allí, eso es. 5 segunditos allí. Y recupera. Excelente trabajo. Muy bien, los que se mantuvieron ahí esos 15 minuticos. Yo sé que la carga se siente. Yo aquí, en Bogotá hace mucho frío. A veces es muy difícil sudar por el frío que hace, ¿no? Pero estoy sudando. Estoy sudando. Y créame que ese trabajito ahí, en nivel 1, a veces los vemos muy sencillos, muy elementales. Un quiero un poquito más, pero pega y se siente. Nos quedan ahí 20 segunditos para entrar en nuestros últimos 5 minutos de intensidad. Va a ser un sprint de high knees, carrera en el sitio, en intervalos de 20 por 10. ¿Ok? Te quedan allí 10 segunditos. Vamos a nuestro spot de trabajo nuevamente. 5 segunditos. En 3, 2, 1, arranca. Vamos, carrera en el sitio. Nos mantenemos allí, elevando nuestras rodillas a la altura de la cadera y manteniendo esa postura de corredor, el braceo adelante, atrás. Vamos, vamos, eso es. Te mantienes allí y recupera 10 segunditos, solo 10 segundos, no te muevas de tu lugar de trabajo, que vamos para el siguiente round. En 3, 2, 1, arranca, vamos, siguiente round allí. Si le quieres poner un poquito de velocidad, adelante. Le podemos poner allí velocidad. Recuerda, braceamos para mantener esa postura de corredor, brazo contrario a la rodilla que elevo, y así vamos manteniendo el equilibrio del movimiento y recupera. 10 segunditos allí para inhalar, para exhalar, y nos preparamos para el siguiente en 3, 2, 1, arranca, vamos, siguiente round. Allí, mantente, le podemos colocar velocidad sin alterar la calidad de movimiento. Sí, le ponemos allí un poquito de velocidad. Vamos, te mantienes allí. Recupera, 10 segunditos allí de recuperación, eso es. Inhalas, exhalas, no te muevas de tu lugar de trabajo porque 3, 2, 1, nuevamente vamos arriba. Eso es, y nos mantenemos allí, inhalando, exhalando allí, juega con tu respiración para que puedas mantenerte allí en constante movimiento, inhalas, exhalas allí, también eso es parte de tu trabajo de concentración, recupera, 10 segunditos allí de recuperación, pasan rápido, así que no te muevas de tu lugar de trabajo. En 3, 2, 1, arranca, vamos, siguiente round, vamos allí, eso es. Vamos, mantente allí, mantente allí. Eso es, 10 segunditos allí, en movimiento. Vamos, 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 eso es. Y recupera, recupera allí 10 segunditos en tu spot. Sé que son los segundos más anhelados por todos después de este trabajo de intensidad. Y vamos, siguiente round nuevamente. Vamos allí, eso es. Mantente allí trabajando. Sientes que es sencillo, pero este trabajo, si elevas las rodillas a la altura de la cadera, está trabajando también tu zona abdominal, ¿sí? Esos oblicuos por allí, recupera. 10 segunditos de recuperación y a medida que le pones intensidad empiezas a sentir más ese trabajo abdominal. Muy bien, arranca, siguiente round, vamos allí, eso es. Entonces busca esa elevación de las rodillas, trata de no quedarte a medio camino, sino intenta que realmente lleguen a la altura de tu cadera y mantente allí braceando, eso es. Recupera. 10 segunditos más de recuperación por allí. Falta menos que antes. Eso es lo único que te puedo decir. 3, 2, 1, arranca. Vamos, siguiente round. Eso es. Vamos allí.
Vamos, 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 vamos. Mantente, 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 mantente. Le puedes poner ahí rapidez sin perder la calidad del movimiento. Vamos allí. Recupera 10 segunditos allí y te cuento que vamos a entrar en el último minuto de trabajo. Los últimos dos rounds en 3, 2, 1, arranca, vamos, penúltimo round. Ya nos queda poco. No sé si eso te lleva a rendirte o te lleva a darle un mensaje a tu mente que falta poco y que si he llegado hasta aquí, puedo terminarlo. Así que vamos. Mantente allí. Recupera. 10 segunditos de recuperación y nos preparamos para el último, para darle con todo esas reservas que nos quedan ahí de energía. En 3, 2, 1, vamos con todo allí. El último round. Último round por allí, eso es. Vamos, 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 vamos. Vamos, mantente allí, mantente allí. Vamos con todo por ese lado. En 3, 2, 1, recupera. Muy bien, excelente. Déjenme contarles. Llevamos 25 minuticos de trabajo intenso y los has superado. Los has superado. De eso se trata. No se trata de 3 horas en el gimnasio, sino de hacer un trabajo bien concentradito, de calidad. Y créeme que hay mayor resultado si nos alimentamos de la forma adecuada. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para nuestro trabajo de recuperación? ¿Sí? Ahorita vamos a hacer nuestra flexibilidad, nuestro estiramiento, porque bueno, los músculos necesitan volver a su sitio, estamos un poco contraídos, pero también internamente necesitamos darle esa reposición de nutrientes a nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, ¿qué mejor forma de hacerlo que con nuestro batido nutricional de Fórmula 1 Herbalife, que tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita en calidades controladas? Les cuento que este ya se está acabando. Esto está como muriendo, así que vamos a soltar la última porción que queda ahí. Ve, muy bien, eso es. Batido, Fórmula 1, nutricional. Tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero sobre todo en calorías controladas. Hay personas que nos preguntan, bueno, ¿y si lo puedo hacer con comida sólida? ¿Qué puedo comer después de él? Bueno, te cuento que si lo haces con comida sólida, primero, tu cuerpo metaboliza más lento. De aquí a que llegan todos los nutrientes al torrente sanguíneo, ya has pasado esa ventana metabólica que tienes para que el cuerpo absorba rápidamente. En cambio, el batido, como está en condición, estado líquido, ¿sí? El cuerpo lo absorbe más rápido. Entonces, dentro de esos 30 minuticos que tenemos post-entreno, es un alimento eficiente que llega rapidito, rapidito a nuestro torrente sanguíneo y rápido llenan los nutrientes en reposición y evitamos sacrificar lo que es nuestra masa muscular. ¿Sí? Eso es lo que realmente tenemos que ir cuidando a medida que vamos construyendo un estilo de vida saludable, es esa construcción de nuestra masa muscular y va justamente en cómo nutras el cuerpo. Fíjense que el trabajo que acabamos de hacer el día de hoy no tiene nada de carga externa y todo el desarrollo muscular ha sido con nutrición y esta misma combinación de entrenamientos que hago a diario de lunes a viernes y que hoy les vengo a compartir a ustedes. Entonces, definitivamente el secreto está en cómo te nutras. Muy bien, chicos. Dicho esto, pues vamos a prepararnos para nuestros últimos 5 minuticos de flexibilidad y estiramiento muscular allí, que nuestros músculos también necesitan volver a su sitio. Prepárate allí. En tu spot, vamos nuevamente de pie. Vamos a nuestro momento de relajación, ¿sí? Allí, pies juntos, manos a los lados. Vas a tomar una inhalación profunda. Creces, 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 creces. Y exhalas. Exhalamos allí de forma controlada. Desde allí nuevamente vas y inhalas profundamente. Creces, 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 creces. Y exhalas. Vamos a tomar una tercera inhalación.
Creces, 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 lo mantienes y cuando exhales vas a flexionar cadera y vas a tratar de llegar a la punta de tus pies sin flexionar rodillas. Me giro un poquito acá para ser más visible. Deja caer tu cuello, deja caer tus brazos allí. Relájate, deja que el efecto de gravedad actúe sobre ti. A medida que inhalas, a medida que exhalas, sientes cómo esos músculos se elongan un poquito más y te permiten llegar un poco más abajo, ¿sí? Evita que se flexionen las rodillas, estamos trabajando toda la elongación de nuestra zona posterior. Inhalas, exhalas, eso es. Te mantienes allí unos segunditos más, inhalando, exhalando. Empiezas a sentir cómo llegas un poquito más abajo, sin necesidad de forzar tu cuerpo, él solo va cediendo. Muy bien, desde allí vas a inhalar y cuando exhales vas a ir volviendo a tu posición inicial, vértebra por vértebra. Lo último que sube es tu cuello y te acomodas allí, hombros hacia atrás. Desde allí vas a hacer una separación de tus pies al ancho de caderas y vamos a sacar una zancada con el pie derecho hacia atrás. Vamos a nuestra postura de corredor derecho y nos mantenemos allí. Fíjense, el pie que tengo adelante está flexionado en 90 grados, esta rodilla 90 grados de flexión, las manos están totalmente apoyadas en el piso, cerquitica allí de la planta del pie que tengo adelante, todo por el borde interno, mi mirada está proyectada hacia el piso. Me aseguro de que mi cuello esté totalmente alineado con toda mi cervical para poder tener una correcta postura de movimiento. Y te mantienes allí inhalando, exhalando. Inhala, exhala, eso es. Unos segunditos más allí. Ya estamos sintiendo cómo esas pulsaciones han bajado. Sí, vamos sintiendo cómo llega el cuerpo a la calma. Después de esos 25 minuticos de intensidad. Muy bien, inhala, exhala, vuelves a tu posición inicial y ahora vamos a hacer una saltada con el pie izquierdo hacia atrás y vamos con nuestra postura de corredor izquierdo allí. Igualmente, mi palma de las manos totalmente apoyadas en el suelo y mis manos están allí cerquitita del pie que tengo adelante, ¿sí? Por el borde interno. Y me mantengo allí. Eso es. Inhalas, exhalas. Sientes allí cómo estamos llegando a la calma. Ya obviamente tus pulsaciones han bajado allí después de ese trabajo de intensidad. Te mantienes allí. Inhalando, exhalando. Concentrados allí en tu trabajito de flexibilidad. Es también súper importante para evitar esos dolores musculares posteriores, esas contracciones allí después que se nos engarrotan los músculos. Muy bien, volvemos nuevamente aquí y vamos a nuestra postura aquí de cuclillas y vamos a buscar sentarnos. Allí nos sentamos, ¿sí? Apoyamos nuestra planta del pie en el suelo, palma de las manos apoyadas en el suelo con los dedos apuntando hacia el frente y vamos a elevar la pelvis, llevamos el tobillo derecho sobre el cuádriceps izquierdo y nos sentamos. Y nos mantenemos allí unos segunditos de trabajo. Trata de llevar tus hombros hacia atrás, mantener esos codos totalmente extendidos. Inhalas, exhalas y te mantienes allí concentrado, mirando hacia el frente, separando un poco ese mentón del pecho. Inhalando, exhalando, eso es. Estamos allí concentradita. Inhalas, exhalas. Muy bien. Vamos a deshacer la postura. Liberamos un poco la carga. En algunos casos sienten bastante esa parte en los hombros. Y volvemos a construir la postura. Apoyamos nuestra palma de las manos en el suelo con los dedos apuntando hacia el frente. Elevamos la pelvis y ahora llevamos nuestro talón derecho, nuestro tobillo derecho sobre cuádriceps izquierdo o el pie contrario con el que ya hayas iniciado.
Muy bien. Te mantienes allí. Inhala, exhala. Inhalas allí, exhalas. Trata de llevar tus hombritos hacia atrás. Juntar esas escápulas allí. Y te mantienes ahí concentrado en tu trabajo. Ya casi, casi que finalizamos por acá. Inhalando, exhalando. Muy bien, eso es. Y vuelves. Deshacemos la postura por allí. Hacemos una extensión de nuestras rodillas al frente. Pecho erguido, espalda recta. Y vas a tomar una inhalación profunda. Creces, 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 creces. Y vas a buscar tocar la punta de tus pies sin flexionar rodillas. Allí. A medida que inhalas, a medida que exhalas, vas sintiendo cómo puedes llegar un poquito más abajo de cómo iniciaste. Te mantienes allí, inhalando, exhalando. Eso es, eso es, eso es. Nos mantenemos allí concentrados en nuestro trabajo. Eso es, muy bien por allí. Inhalas, exhalas. Podemos deshacer postura por allí y vamos a flexionar nuestras rodillas en posición de meditación, en posición de oración allí. Vamos a tomar una inhalación profunda. Creces, 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 creces. Y en este momento vamos a inhalar todas esas energías positivas del universo. Y a medida que vamos llevando y exhalando, vamos llevando nuestras manos a nivel de nuestro plexo solar y vamos a exhalar todas esas energías negativas, todos esos pensamientos de incapacidad, esos pensamientos de no puedo, y liberamos nuestra mente de todas esas cosas que nos limitan. Y a partir de ahora atraemos a nuestra mente: sí puedo, soy capaz, lo logré y lo voy a hacer. ¿Sí? Fíjense lo que acabamos de hacer: acabamos de terminar 30 minuticos que cuando empiezas sientes que son infinitos. Pero cuando terminan, sientes la satisfacción de haberlo logrado. Y así con cada una de las cosas a las que te dediques durante el día. Felicitaciones por ahí, chicos y chicas, por haber participado en esta actividad. No sé, Juan, por ahí me compartes. Sentarnos un poquito acá. Bravo, Katherine. Vale, increíble sesión esta mañana. De verdad que bueno, estaba la gente ahí, estaba súper concentradita. Pero bueno, antes de despedirnos y decirnos que tenemos el día de mañana, para los que se conectaron tarde, porfa, Katherine, compártenos un poco acerca de tu resultado. Muy bien, chicos, para eso es en verdad que entraron un poquito tarde a la conexión. Me complace a mí compartirles esta experiencia con Herbalife. Conocí el producto hace 5 años en Caracas, Venezuela, buscando esas formas de verse bien, como que ver un poquito mejor lo que ves en el espejo. Fui una persona muy burlada en el colegio por siempre consideran alguna razón para hacerme bullying, pues. Pero una de esas razones es la proporción de mis senos. Creo que es primera vez que lo voy a decir tan abiertamente porque siempre que lo he contado lo he hecho en mi equipo de trabajo y a mí me decían vaquita, no por gorda, sino por las bubis de los senos. Y eso era algo que obviamente te desmoralizaba mucho, te bajaba muchísimo el autoestima y pues obviamente tus inseguridades crecen cada vez que alguien te hace bullying por algo. Bullying por el cabello, bullying por los senos, bullying, bueno, por muchas cosas, ¿no? Conozco la nutrición de Herbalife, conozco el sistema potencia dinámica. Yo era de las que era aficionada como al ejercicio, que hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio, pero el sistema me enseñó que si no le daba importancia a mi nutrición, esos resultados nunca iban a llegar de forma fabulosos, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a escuchar un poquito más, empecé a seguir instrucciones, añadí a mi nutrición la nutrición de Herbalife, me desayuno con el batido, recupero con el batido después de mi actividad física, tengo un plan de comidas sólidas, equilibradas, desarrolladas también de acuerdo a mis objetivos y eso me permitió a mí lograr reducir el porcentaje de grasa acumulada en mi seno. Es evidente que se reduce el abdomen, que se tonifican los músculos, que crecen los brazos, que crecen las piernitas y eso, pero reducir el porcentaje de grasa acumulada en mis senos creo que es lo que más
me ha llenado a mí de satisfacción, de autoestima sobre todo, de seguridad, y que obviamente eso me permite a mí tener demasiada confianza a la hora de ayudar a una persona más. El día de ayer hemos logrado traer un cliente nuevo a nuestra línea de trabajo justamente por esta misma experiencia. Su objetivo es lograr reducir el porcentaje de grasa acumulada en los senos, y escuchar su historia es escucharme a mí y, bueno, y sentir que ya recorrí el camino y que la puedo ayudar y sé qué es lo que debe hacer, es algo que para mí me motiva muchísimo. Entonces, gracias por haber estado en esta conexión. Esta es mi experiencia de vida que la comparto con mucha satisfacción ahora. Antes me daba como hasta pena hablar del tema, pero bueno, hemos logrado y hemos superado esos desafíos por seguir instrucciones, básicamente. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Bueno, yo creo que en todos estos años, en este cortos 15 años, creo que es la primera vez que escucho un testimonio de este tipo, pero estuvo genial, ¿ok? Porque eso nos abre un poco más el abanico de posibilidades de las personas que se pueden beneficiar, y por supuesto que tengan la confianza de que lo que se propongan lo pueden lograr, ¿no? Bueno, ella no lo comentó, pero bueno, apenas tiene 30 envidiados añitos, es ingeniero químico, ingeniero en producción, o sea, no estudió una ingeniería, que ya para mí eso tiene méritos, sino que estudió dos ingenierías. O sea, yo pensaba que mi patrocinador ascendente era el único que hacía esas gracias, porque mi patrocinador estudió tres ingenierías. Decía, hay gente que tiene mucho tiempo. No, mentira. Bueno, no estoy hablando mal de la ingeniería de la instrucción. Siguen estudiando, ¿ok? Así que bueno, ¿qué tenemos mañana? Bueno, hoy estuvimos en Colombia con la bella Katherine. Mañana, ¿dónde vamos a estar? Mañana vamos a estar en Panamá con Katy Marcano, que nos tiene dos recetas increíbles. Hoy hicimos ejercicio para preparar el cuerpo para unos pequeños excesos mañana en la receta, que son saludables, pero no tengan ahí. Recuerden que todas las recetas saludables que hacemos acá, tanto los días lunes como los miércoles, no es para que lo tomen de excusa para, ¿sabes?, estar, no, esto es saludable, se lo van a comer las 24 horas del día, no. Eso es una alternativa para que tengan allí en sus respectivas meriendas. Así que bueno, mañana lápiz y papel para que puedan tener acceso a estas recetas, y adicionalmente aquellas personas que quieran repetir esta sesión de funcionales, lo van a tener disponible bajo el mismo enlace, ¿ok? Durante todo el día de hoy y parte del día de mañana, que comencemos con el taller de recetas. Así que les sugiero que, bueno, que lo vuelvan a repetir en la noche, en la tarde, si llegaron, si se conectaron fuera del horario, y si tienen, bueno, algún familiar, amigo, conocido, bueno, ya saben que pueden compartir el enlace para que haga su rutina de ejercicio. El resto, lo que nos queda es invitarlos a que se sumen a cada una de estas comunidades que tenemos allí para ustedes a su disposición, de retos de 5 días, 7 días, 21 días, 30 días, 22 segundos, lo que sea, no importa, el tiempo no es lo importante, lo que importa es la constancia, que te mantengas. Si estás haciendo reto de 5 días, bueno, haz 5 días repetidos por 90 días y así sucesivamente. Tu coach te va a orientar en cómo participar a alguna de estas comunidades. Y bueno, hoy, bueno, tenemos para España, tenemos presentación de negocio, tenemos también formación de herramientas para todo lo que es la parte de Europa y Latinoamérica. Como es buena hora, se pueden conectar. Y en la noche, los primeros que van a poder verlo son obviamente los de acá, de Centro Suramérica, que vamos a tener mujeres emprendedoras. La gente de Europa va a poder ver mañana en diferido, pero es importante que conecte. Vamos a tener a María José Amajo Get Plus, que nos va a estar explicando cómo las mujeres pueden emprender desde ya. Así que no se lo pierdan, una historia realmente inspiradora y maravillosa que van a tener a su disposición. Del resto, lo que nos queda es desearles un feliz término de tarde para la gente de Europa y un feliz día para Centro y Suramérica. Como siempre, Dios los bendiga, que viva Herbalife.